La Universidad Nacional Autónoma de México, en coordinación con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, realizó el 69º Encuentro de Ciencias, Artes y Humanidades. Del 25 al 28 de noviembre de 2013, las instalaciones del Campus Morelos de la UNAM, del Instituto de Energías Renovables en Temisco y de la propia Universidad Autónoma del Estado de Morelos fueron el marco para la celebración de las diversas actividades del evento. Los Encuentros de Ciencias, Artes y Humanidades son un programa de difusión del conocimiento de la Coordinación de la Investigación Científica de la UNAM que se presenta de manera itinerante desde hace 7 años en todas las dependencias de la Universidad Nacional Autónoma de México al interior de la República. Los objetivos principales del programa son desmitificar la distancia entre los procesos creativos de la ciencia y el arte, además de establecer una dinámica en la cual las pláticas de divulgación y las actividades artísticas convivan en un mismo espacio escénico. La iniciativa de realizar este encuentro surgió de una acción conjunta entre la Coordinación de la Investigación Científica y el Campus Morelos, ambos de la UNAM, para realizar una edición más de este programa. De las pláticas iniciales surgió el comité organizador que incluyó al Instituto de Biotecnología, el Instituto de Ciencias Físicas, el Centro de Ciencias Genómicas, la Unidad Cuernavaca del Instituto de Matemáticas, el Instituto de Energías Renovables y el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias. Cabe mencionar la inclusión de la UAM como coanfitriona del evento. Este 69º encuentro se realizó en el marco de un intercambio lúdico e institucional entre la UNAM y la UAM y se aunó al convenio firmado en junio de 2013 entre ambas instituciones para promover la realización de diversas acciones que fortalezcan los lazos entre ambas entidades académicas y se renueven los propósitos de colaboración y apoyo académico, técnico y administrativo en las actividades de docencia, investigación y difusión de la cultura. Es importante destacar que la UAM recibió con beneplácito y compromiso el ser coanfitriona y coproductora de este encuentro, ya que va en concordancia con su esencia educativa, plasmada de forma evidente en su lema, Por una humanidad culta, propuesto por el profesor Bernabé L. de Elías. Los Encuentros de Ciencias, Artes y Humanidades se realizan con la convicción de que el conocimiento integral puede dotar al individuo de las herramientas físicas, intelectuales y emocionales necesarias para lograr una sociedad más justa, autocrítica, demandante, sensible, respetuosa de su entorno y, sobre todo, más humana.